amigos de GSTV? Bueno, pues ya comenzamos el turno vespertino en el programa de nuestros alumnos. Y como saben, el día de hoy tenemos a una escuela invitada que, bueno, ahorita en un momento se los voy a presentar. Pero bueno, vamos a dar comienzo a este programa. Estamos con la escuela secundaria Tenca número 4. Muy bien, y chicos, ellos me vienen a presentar una práctica que están, bueno, que es también para concientizar a las personas que fuman. Pero antes de poder comenzar con el programa, vamos a presentar a los alumnos que nos acompañan el día de hoy. Así que, por favor. Mi nombre es Leslie. Ok. Mi nombre es Geraldine. ¿Por allá? Mi nombre es Miguel. Mi nombre es José. A ver, chicos, cuéntenme, ¿es la primera vez que vienen a televisión? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se sienten? A ver, cuéntenme. Un poco nerviosos. Un poco nerviosos. ¿Por acá? Pues felices. ¿Felices? ¿Por qué? Porque vamos a presentar una práctica y nuestro fin es hacer que la gente razone sobre los efectos nocivos del tabaco. Okay. Y sobre el daño que se hacen a sí mismos en su cuerpo, en su organismo. Okay. ¿Cómo tomaron la idea cuando les dijeron, chicos, ¿saben qué? Vamos a ir a presentar una práctica en televisión. Pues la verdad, bueno, yo me sentí muy feliz, dije, o sea, ¿cómo? Sí, ¿no? Pero bueno, ya después ya un poco nerviosos y ya hasta el día de hoy pues ya un poco más tranquilos. Ok, ¿se prepararon bien? Sí, claro. Ok, chicos, a ver, cuéntenle a las personas que nos están viendo qué vamos a ver el día de hoy. Pues vamos a ver cómo quedan nuestros pulmones después de fumar un solo cigarrillo. ¿Con un solo cigarrillo? Sí. Ah, ok, perfecto. A ver, vamos a dar comienzo a la práctica, así que por favor, les cedo los micrófonos y ustedes muéstrenos cuáles son los efectos de poder fumar. Ah, pues a ver, pues, un fumador, bueno, con tan solo un cigarrillo, okay, tus pulmones se contaminan así. Okay. Ahora imagínense los fumadores activos, que a diario son de 3, 4, 5 cigarrillos. Hay gente que hasta se fuma una cajetilla de cigarro diaria. Y pues este es un pulmón, bueno, esto simula un pulmón. Okay. de alguien que no fuma, de alguien que no es un fumador activo. Okay. Que no ha probado la nicotina. Okay, perfecto. Es lo mismo, bueno, por ejemplo, que una persona esté fumando al lado de nosotros, aunque nosotros no fumemos, ¿nos afecta de la misma forma? Por supuesto que sí, porque haga de cuenta que nosotros respiramos todos esos agentes que no nos deberían de, y pues nos van afectando a nuestras vías respiratorias. Ok. Pues también nos afecta y nos convierte en fumadores pasivos, pues como nosotros no somos el que tenemos el cigarro, aún y así respiramos todas esas sustancias tóxicas. Además de eso, el cigarro también contamina el ambiente, pues saca un humo el cual es tóxico para el ambiente. Ok. También el tabaco contiene unos componentes que dañan la sangre y te provocan cáncer. Exactamente, llega a provocar lo que es el cáncer de pulmón, ¿no? ¿Qué otro tipo de cáncer? ¿O qué otro tipo de cáncer puede afectarnos? También te puede dar cáncer de boca. ¿Cáncer de boca? Ok. De lengua. ¿De lengua? Garganta. De garganta. Ok, para que vean todo lo que nos afecta el fumar o un solo cigarrillo o hasta una cajetilla, ¿no? Bueno, también el cigarro, la nicotina y todos los componentes que trae y todo eso, nos afecta, bueno, hace que produzca el estómago más jugo gástrico y deshaga los tejidos, y eso hace que se hagan las úlceras gástricas. Okay. Y pues al comer y todo eso es cuando empieza la irritación, el dolor y muchas cosas así. Okay. También la comida pierde sabor. Okay, porque vas perdiendo el gusto. Por esto es el motivo también de lo del cáncer en la lengua, ¿no? Uh-huh. Ok, ¿qué más? Pues retarda el proceso de cicatrización, ya que, como que provoca algo en nuestra piel que provoca que envejecemos
y salgan arrugas. Ok, es muy importante. Además de esto, el cigarro contiene sustancias que tapan los bronquios y eso evita que llegue el oxígeno a los pulmones. Exactamente. Y bueno, es como dicen, ¿no? Algunos dicen, no, es que yo fumo cigarros con filtro y no me afecta tanto. Es mentira eso, ¿no? Sí, por supuesto que es mentira, porque de todos modos esas sustancias tóxicas que contiene, como venenos, nicotina y así, te van afectando. Aunque traiga el filtro, de todos modos pasas humo, lo ingieres, lo pasas a tu cuerpo y lo afectas. Ok. Ok, ¿qué más? Okay. También te queda un mal olor. Exactamente, un mal olor, y que ya hay mucha gente que queda muy impregnado, que hasta con el simple hecho de estar a un poco de distancia, te llega el olor, ¿no? De una persona que fuma bastante. Uh-huh. Ok. En este caso, aquí tenemos, bueno, ya nos mostraron lo que es el pulmón, bueno, una parte de algodón que simula lo que es, cómo están nuestros pulmones a las personas que fumamos, ¿no? Ok, ¿nos van a mostrar alguna práctica con la botella? Sí. Ok, a ver, muéstrenme por favor. Bueno, compañera, empiezo. Bueno, nosotros vamos a presentar una práctica llamada efectos nocivos del tabaco. Ok. Y para esto necesitamos una botella de plástico que tenga un agujero en la parte inferior de la botella. Ok. Plastilina, un cigarro que no esté encendido todavía. Ok. Cerillos y la tapa de la botella que tenga un agujero lo suficientemente grande como para que entre el cigarro, y algodón. Ok, bueno, y antes de poder comenzar la práctica, es decirle a todas las personas que nos están viendo que al manejar o tener cuidado cuando manejen productos o sustancias que tengan, sean flamables o que tengan que encender algún un cerillo o algún encendedor, ¿no? Entonces también es muy importante para que todas las recomendaciones que les dan en el laboratorio, que por ejemplo en este caso usar su bata, las lleven a cabo también los demás compañeros, ¿no? Entonces, así que por favor, adelante. Muy bien. El primer paso es amasar la plastilina y luego tomarla para cubrir el orificio que está en la parte superior de la botella. Hay que procurar que el orificio quede muy bien tapado, porque si no, el agua que le echaremos se escapa y va a haber fuga, y eso va a hacer que se escape tanto el humo como el agua y no nos salga bien la práctica. Ok. Ya una vez tapando el orificio, muy bien, tápalo bien, compañero. Tenemos que llenar la botella casi hasta el tope. Con agua. Ok, así que ahí le ayudamos. Bueno, en este momento van a llenar lo que es la botella de agua ya con el orificio tapado con plastilina para poder realizar lo que es, bueno, el efecto de la botella que me mencionaron. Fumadora. La botella fumadora. Cuidado, un cuidado. ¿Hasta qué nivel tenemos que llenar la botella de agua? Casi hasta el tope. Casi hasta el tope. Ok. Bueno, esto lleva un poquito de tiempo, pero bueno, a ver, chicos, por ejemplo, ¿qué químicos contiene el cigarro? Bueno, contiene algo llamado nicotina, lo cual es una sustancia que la hace adictiva. Y por eso existen muchos fumadores en la ciudad y en todo el mundo. También contiene otras sustancias que hacen que nuestros pulmones no funcionen bien y evite que
tengamos una buena respiración. Okay. También contiene amoníaco, que es un conocido veneno, y monóxido de carbono, que sale de las tuberías. Ok. Ah, bueno, bueno, a ver, explícame un poquito eso. ¿Cómo es? El, ¿cómo mencionaste? El que sale monóxido. Ok. Este es el que... ¿cuál es el producto, bueno, el químico que nos afecta más? En sí, todo el cigarro, todos los productos que contiene el cigarro es veneno para nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es el mayor... el químico que nos afecta? Yo digo que la nicotina. La nicotina, porque y aparte nos hace adictiva, ¿no? Sí. Okay, es bueno, ya. Es el ingrediente el cual es el que hace que los fumadores se hagan ahora sí que adictos al cigarro. Es el ingrediente principal. Okay. Bueno, ya casi tenemos llena la botella. ¿Aún le falta o hasta ahí llegamos? Hasta ahí. Okay, perfecto. Ok, posteriormente la tapamos con esta tapa que le hicieron el orificio. A ver. Bueno, primero vamos a meter el cigarro en la tapa. Ah, ok, perfecto. Y mientras eso, ponemos un pedazo de algodón dentro de la botella, pero que no caiga dentro del agua. Ok. Ahí estamos, el algodón, ¿qué función va a tomar? Bueno, va a simular el pulmón, como este. ¿El micrófono? Bueno, va a simular el pulmón. Ok. El cual se va a llenar de... No, espérate, a ver. Ok. Ok, colocamos primero lo que es en este caso simulando el pulmón. Uh-huh. Posteriormente tapamos la botella ficha. con el cigarrillo. Después le ponemos plastilina alrededor para evitar cualquier fuga de ya sea del humo o ya sea del agua. Ok, bueno, a ver, recapitulemos. Primero, entonces, tapamos el orificio con la plastilina para que no se salga el agua. Llenamos la botella de agua casi hasta el tope. Uh-huh. Posteriormente colocamos lo que es el algodón y tapándola con lo que es la plastilina y el cigarro, ¿no? Para que no tenga fugas. Exacto. Después ya pondríamos la botella en un lugar donde pueda caer el agua. Y bueno, por ejemplo, nosotros lo vamos a poner cerca de una cubeta. Ok, a ver, podemos subir la cubeta para que... Ok, nos vamos para acá un poquito. Subimos la cubeta, por favor. A ver, yo les ayudo. Listo, aquí tenemos. Pues bueno, en este caso, agarraremos la botella. Ok. Encima de la cubeta. Y encenderemos el cigarro. Una vez encendido el cigarro, se destapará el orificio, permitiendo el paso del agua. Ok. ¿Micrófono? Como pueden ver, aquí es cuando, bueno, simula cuando la persona está fumando, está ingiriendo todos los químicos que trae el cigarro. Como pueden ver, bueno, el agua es la que impulsa el cigarro a consumirse y que el humo entre. Ok. Entonces, esperemos a que la botella se deje de llenar y el cigarrillo se consuma completamente. Y veremos el resultado del algodón que simula el pulmón. Veremos el resultado de cómo queda tan solamente con un cigarrillo. A ver, chicos, yo estoy notando algo en el cigarrillo. Se está consumiendo demasiado rápido. ¿Por qué? Por la fuerza del agua. Ok. Porque es demasiada agua para el pero obviamente así va la práctica. Y pues, bueno, ahorita, eso está simulando como si la persona estuviera fumando. Ok, perfecto. Sí, pues no, el sí, agua, mientras va bajando, la botella necesita llenarse de oxígeno.
y como todo está tapado menos el cigarro, lo que absorbe es el oxígeno, reflejando cómo nosotros absorbemos el humo del cigarro. Ok. En este caso, bueno, ya ahí están viendo cómo es que van quedando nuestros pulmones después de fumar un solo cigarrillo, ¿no? En este caso es una pequeña botella que simula también siendo parte de nuestro cuerpo, y posteriormente el algodón, que es nuestros pulmones, ¿no? Para que vean el grado que nos afecta un solo cigarro. A ver, como pueden ver, aquí ya se acabó de consumir el cigarrillo y acabó de salir el agua de la botella por el orificio de abajo. Okay. A lo que procede es quitar la plastilina, con mucho cuidado, por favor, y destaparla. Ya una vez quitando la plastilina, se quita la taparrosca. Ok. Y una vez hecho esto, sacamos el algodón de la botella. Lo mostramos. Como pueden ver, esto es el reflejo de nuestros pulmones, de cómo se pone con solamente un cigarrillo. Bueno, ahí tienen a las personas que fuman, cómo les pone un solo cigarrillo sus pulmones. Como pueden ver aquí, la diferencia entre un pulmón que no es... O sea, que de una persona que no fuma, que no ingiere este tipo de cosas, de nicotina, veneno de rata, todo eso, y amoníaco. Y aquí pues se puede ver cuando una persona es fumadora y tan solo con un cigarro es lo que pasa. Ahora imagínense la gente que es fumadora activa, que diario se fuma de 2 a 3 cigarros y todo eso. O sea, va dañando su cuerpo poco a poco, y le puede causar cánceres de, como lo acaban de mencionar mis compañeros, de lengua, garganta, tráquea, estómago, y de cerebro. De pulmón. Okay. Es importante mencionar que ahora, con nuestra atmósfera contaminada, ahora no es tan posible de que una persona enferme de cáncer con un solo cigarro, sino que también nuestra propia atmósfera nos puede contagiar. Okay, bueno, también no solamente el cigarro es el que nos afecta, sino también por ejemplo, en este caso, la contaminación, ¿no? De los carros y posteriormente de todo tipo que inhalamos, ¿no? Y también, como puede ver, esto simula el cuerpo. El algodón simulaba el pulmón. Entonces, así es como queda nuestro cuerpo después de ingerir un cigarrillo. Ok. Bueno, esto fue la práctica de la botella fumadora. Nos van a presentar lo que es una carta a un fumador. Así que, bueno, en este caso nos la va a leer Geraldine. Perdón. Antes de la carta, ¿nos tienen algún comentario? Bueno, esa carta es para la gente que es fumadora y activa. Pues es para que reflexionen sobre el daño que se están haciendo a sí mismos en su cuerpo, y que piensen antes ya de fumar algún cigarrillo o meterse este tipo de sustancias tóxicas. Ok, bueno, entonces Geraldine, por favor, léenos esta carta. ¿Qué tal? Esta es solo una forma de comunicarme contigo, ya que casi no podemos convivir, pero esta carta no es para eso. Necesito que leas bien y pienses todo lo que te haré razonar. Sé que tú eres un fumador activo y que tal vez esto ya es un vicio, pero piensa que probablemente tus hijos son unos fumadores activos. ¿Cómo te sentirías al ver que tu hijo, en vez de preocuparse en sus estudios, esté fumando un cigarro a sus 13 años? ¿Cómo te sentirías? ¿Te gustaría? No lo creo. Ahora, ese dolor que sentiste, tu madre lo sintió al saber que tú fumabas. No importaba la edad que tuvieras, pero era muy probable que ella supiera las consecuencias de eso. En cambio, tú no, ¿cierto? Tal vez a ella le daba miedo decirte, pero ¿acaso tú preguntaste? Ahora sabes cuántas personas mueren tras consumir tabaco. Supongo que no.
Bien, imagina que tú ya leíste mi carta, pero no dejaste de fumar, porque claro, no te importa lo que diga una niña como yo. Ahora súmate 15 años. Tú no estás en casa como acostumbras, estás en la camilla de un hospital, en fase terminal. Lo único que puedes hacer es despedirte, pero al menos sabes de qué vas a morir, ¿verdad? Pues la causa de tu muerte es consumir tabaco en exceso. Esto lo hizo que te enfermaras de algo grave, pero jamás sentiste esos síntomas. ¿Qué crees que al cáncer lo llaman enfermedad silenciosa para los consumidores del tabaco? ¿Lo sabías? No, claro que no. Pero algo de lo que espero que hagas es que prestes atención al mensaje que te quiero dar a entender. Fumar no es algo sano para ti ni para nadie a tu alrededor. O bueno, si tú tomas la decisión de seguir fumando, al menos piensa en lo que escribí en esta carta. Supongo que no te gustaría. Debes saber que no lo hago para molestar. Lo hago porque te quiero y porque eres una persona que debe vivir más de lo que puede quedar de vida gracias al tabaco. Piénsalo. Ok, esto es una carta para las personas que fuman y bueno, también para que la gente reflexione sobre el daño que se hace el tabaquismo. Bueno, vamos a ver un video relacionado sobre el tabaquismo, así que por favor, compañera Adri. El tabaquismo es una causa importante de enfermedades cerebrovasculares y cardiopulmonares. El principal componente químico del tabaco es la nicotina y es el principal responsable de la adicción. Cuando se fuma, se crea un estímulo gratificante inicial que después se convierte en depresión y fatiga, lo que lleva al adicto a administrarse más nicotina, tanto para obtener los efectos deseados, tales como placer o mejora del rendimiento, así como para evitar el síndrome de abstinencia que se caracteriza por ira y ansiedad. El uso habitual de la sustancia hace que durante el día se acumulen en el cuerpo concentraciones de nicotina que persisten durante la noche. Por lo tanto, las personas que fuman cigarrillos en forma continua exponen su organismo a los efectos de la nicotina las 24 horas del día. Los fumadores tienen una disminución en el rendimiento para el ejercicio y un sistema inmunológico menos eficaz comparado con la población no fumadora. Además, el uso simultáneo de cigarrillo y anticonceptivos orales aumenta el riesgo de cáncer en las mujeres. Otro dato significativo es que las arrugas faciales aparecen más pronto en los fumadores y en los adolescentes fumadores se presenta el acné intenso. El cigarro contiene más de 4.700 sustancias y los principales componentes son la nicotina, alcaloides, carcinógenos, monóxido de carbono y sustancias tóxicas e irritantes que actúan directamente sobre las mucosas, se absorben por la sangre, se disuelven en la saliva y se degluten. Se estima que en México mueren 122 personas diariamente por causas asociadas al tabaquismo. La edad en que los jóvenes empiezan a fumar es entre los 11 y los 14 años, afectando directamente su desarrollo motriz, crecimiento e intelectual. La posibilidad de contraer asma se duplica en niños cuyas madres fuman más de 10 cigarros al día. Entre 400.000 y 1.000.000 de niños asmáticos empeoran su situación al ser expuestos involuntariamente al humo del cigarro. Si dejas de fumar, vivirás más tiempo y te sentirás más sano. No perjudicarás a tu familia y amigos. Ahorrarás dinero. Una persona que fuma 20 cigarros al día gasta más de 15.000 pesos al año. No sentirás irritación y malestar en los ojos, garganta y nariz. Tu ropa y tu casa dejarán de oler a tabaco. Sin fumar, los alimentos saben mucho mejor. Mejorará el aspecto de tu piel, de tus dientes y tu aliento será fresco. Si consigues dejarlo, sabrás que no necesitas el tabaco para enfrentarte a cualquier situación. Deja de fumar y vive. Bueno, pues ya regresamos. Ahí tuvimos este video de carácter informativo y educativo para que vean otras causas que puede afectarnos esto del tabaquismo. Chicos, ya antes de poder terminar este programa, quisiera que me dieran sus conclusiones o que les dieran recomendaciones a todas las personas que nos están viendo sobre esta enfermedad o este vicio que es el tabaquismo. Bueno, una recomendación que yo le daría a los fumadores activos, que dejen de fumar poco a poco y que
si quieren fumar, para eso ya existen, ahora sí que se llaman los cigarrillos electrónicos, que también están, traen nicotina, pero muy poca cantidad, y eso va ayudando a que millones de personas vayan dejando el tabaquismo. Ok, seguimos aquí con... También recomiendo a los fumadores que si quieren a su familia no fumen. Ok. O bueno, si realmente quieren vivir más de lo que piensan, pues dejen de fumar. Además, que todos los que están fumando y que nos están viendo, vean que esto es lo que pasa con un solo cigarrillo. Y ellos que fuman tanto, tienen que razonar ya. Ok, bueno, ahí tienen las recomendaciones de estos chicos. Y también, bueno, por eso existen lo que es, bueno, las personas que fuman ahí esas zonas libres de humo, para que no les afecte a las demás personas que no fuman, ¿no? Entonces también para que tomen en cuenta todos estos puntos que nos dan los chicos. Pero ya para ir cerrando el programa, chicos, ¿cómo se sintieron? Bien. ¿El micrófono? Un poco nerviosos, pero pues a la vez feliz por estar aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Nervioso, pero se me pasó. Ok. Geraldine. Pues, tranquila, realmente no es como la primera vez que tengo que hacer algo ante público. Ok, ¿te gusta? Sí. Ok. Yo me sentí tranquila y segura porque ya lo teníamos practicado todo. Ok, exactamente. Bueno, chicos, ¿algún saludo que quieran enviar a algún maestro, a un amigo? Mando un saludo a nuestro director Jesús Julián Aguilar Romero. Ok, ¿algún a tus papás, amigos? Y alguien? A mi mamá. Ok, ¿qué se llama? Verónica. Verónica, por allá, ¿tenemos algún saludo? Igual para el director, ¿cómo se llama? Un saludo para el director Jesús Julián Aguilar Romero y para el profesor Carlos Gutiérrez, que nos da clase y nos comparte en la Escuela Secundaria Técnica número 4, okay. Orgulloso de estudiar ahí. Que es el profesor que los asesoró para realizar esta práctica, ¿no? Exactamente. Ok, por acá, Geraldine. Pues un saludo a primero a mi familia y pues a todos los integrantes del plantel de la Escuela Secundaria Técnica número 4. Ok. Yo quiero mandar saludo a toda la escuela y quiero mandar saludo también a mi mamá y a mi hermana. Ok, bueno, yo también quisiera mandar un saludo al director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que nos da las facilidades para poder realizar este y todos los programas tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias, hoy estuvimos en el programa de nuestros alumnos y estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 4. Hasta la próxima, despídanse, digan adiós. Adiós.